Muy buenas tardes, hola nuevamente, bienvenidos todos aquí en el salón. Bienvenidos también a nuestros compañeros que están en línea. En esta ocasión, bueno, ya se nos está haciendo un poco tardecito, el cambio de horario también nos pega, es nuestra primera sesión en este horario. Y bueno, estrenamos instructor. Yo quisiera hablar muchas cosas de Gabriel Olaiz, que nos acompaña esta tarde. Sin embargo, aquí sí debo comenzar con algo que es muy importante para mí, es mi amigo. Estoy muy contento de que esté aquí nuevamente en Querétaro. Nos ha apoyado ya en alguna otra ocasión en cuestiones de prevención social y bueno, es un honor que esté aquí. Hoy no traigo currículum, pero Nuevo León, América Latina, Marruecos, España, saben de su trabajo. Así que, sin más preámbulo, y bien dice, no venimos a dormirnos, venimos a trabajar. No quiero aburrirlos con su currículum. La verdad es que yo los invito a que lo aprovechen, sáquenle jugo, exprímanlo, no lo golpeen, es delicado, pero va a aportar mucho al diplomado. Los compañeros que están en línea, no se limiten tampoco en sus preguntas. Gabriel está aquí para hablarnos de trabajos bien importantes prevención social y bueno, ya no quiero tomar más tiempo, los dejo con Gabriel y pues bienvenido, muchacho. Ya tienes el micrófono integrado. Muy buenas tardes, para mí es un placer, digo, la verdad estoy muy emocionado, es muy importante. ¿Has aprendido? ¿Se oye? ¿Nos están escuchando? No. Bueno, mientras tanto te presto este. A ver, chécale qué es. No, también. Yo no tengo problema. A ver, ¿cómo está? ¿Se oye? ¿Ya se oye? ¿Sí? ¿Cuál se oye? A ver, ¿ya? A ver, yo estoy como. ¿La ven? Pues ya está, Gabriel. Así por las buenas, como quieran. Era broma. Sí, bueno, mientras vamos a avanzar un poquito en que tengamos un poco claro a lo que vamos a venir aquí en este taller, es un poquito a tener muy claras las bases que ya traemos nosotros mismos. Ya durante mucho tiempo también he estado en esos espacios, sentado de aquel lado y viendo a muchos participantes, muchos maestros, grandes personas que han hecho todo y siempre queriendo trabajar, salir con la herramienta y no sé si les ha pasado, yo les digo a la gente que les da ese síndrome de Rocky IV, no sé si lo saben todos. ¿Sí saben cuál es el síndrome de Rocky IV? ¿Alguna persona ha visto esa película de Rocky IV o alguna, no? O sea, que sale y que se muere el amigo y que gana el campeonato y que ya tiene, que es súper bueno. Y pues entonces tú sales bien motivado y hasta te vas a poner a hacer ejercicio y vas a darle un beso a tu hijo y todo. Pero se acaba el tiempo de la película, llegas a tu casa y pues siguiente. Pero ya después te gana la dona, ya después te gana el café, ya después te ganan los quequitos, ¿no? ¿Y qué sucede? Que se queda en el olvido, igual que también viste alguna persona de en las noches no tenías mucho tiempo para dormir y te da insomnio y estás viendo a la señorita esa que hace el ejercicio y compras el aparato al día siguiente y después lo vendes en internet como tu ropero, ¿no? Porque era cuando secabas tu ropa. Así es. Desgraciadamente, pareciera como muy lejano algunas veces la intervención y el trabajo social o lo comunitario y no es tan lejano porque ya lo estás haciendo, o sea, lo que es importante tener en cuenta, digo, ahorita que empecemos a hacer el trabajo, pues que vean el mundo y la cosmovisión que tenemos aquí, o sea, la gente que está aquí sentada está haciendo trabajo en un espacio, en la comunidad, en la seguridad,
en lo social, en su propia casa. O sea, ya estás trabajando. ¿Cuál sería el problema? Pues uno de esos es la comunicación, la interrelación, el verdadero trabajo de enlace, que muchísimas veces tiene más trabajo, el trabajo de enlace tiene mucho más trabajo, porque a veces no puedes hacer las cosas. O sea, es impresionante que hay esfuerzos tan hermosos en cada uno de sus trabajos, y tú mismo estás diciendo, oye, está desaprovechadísimo, ¿por qué no lo hacen así? Me dicen que me capaciten esto y no aprovechan todo lo que ya sé. ¿A veces no pasa eso? Y entonces, y a veces decimos, ¿y de qué me sirvió tomar tal taller? Si me dijeron, sí, pero guárdalo, ahorita lo que sigue es esto. Y tú dices, ¿cómo? Entonces lo importante es que vayamos viendo desde este taller la verdadera oportunidad. Porque al final del taller de la próxima semana, mi intención es que ustedes tengan muy claro sus bases de intervención, sus bases de formación, para qué se están capacitando, para qué ha venido hilvanándose cada tema, para al final de este diplomado ustedes tengan muy claro cómo van a poder ser cofacilitadores, cómo van a poder ser acompañantes de procesos y cómo van a poder interrelacionar esos verdaderos esfuerzos que ya se están haciendo. Y no terminar a veces en el día a día como que un poquito con esa frustración de que y yo estaría haciendo esto, pero pues no me dejaron o no pude. A ver, ¿ya? ¿Ya se oye? ¿Ya se oye? ¿No? ¿No se oye? Sí, ya se oye. ¿Ya se oye? Ah. Sí, se oye. Entonces, bueno. A ver, ¿ahí ya se oye? Ok. Entonces, lo que es... ¿No se oye? A ver, ahí. ¿Más arriba? Ahí. Voy a hablar así. A ver, ahí está. Entonces, lo que es importante es saber que fuimos preparados para llegar a este momento. Lo que quiero que entendamos ahorita, que aquí, bueno, yo soy un acompañante de su proceso, pero al final del día... No soy el experto, o sea, soy el que acompaña a los expertos. Quiero que así asumamos este taller. Los expertos son ustedes, o sea, ustedes que están en el día a día con las problemáticas, en el día a día con las situaciones, resolviendo las cosas, o sea, sin que me tengan que decir ahorita vamos a llegar al reconocimiento. El primer paso de este taller será identificarnos, reconocernos y saber de una manera diferente quiénes somos, porque yo creo que han estado ya en varias clases y se han visto, parece ser que son compañeros en un diplomado, como que ese señor de allá, sí, hoy trajo otra camisa y ya se cambió el bigote, es hasta ahí, tú llegaste en la cosmovisión de ver a tu otro, a tu interlocutor, a tu persona. Si ustedes me ven mañana con otra camisa, mira, se ve mejor, el Gabo se ve mejor con la camisa blanca que morada, ya. O sea, son las percepciones que tenemos. Pero al final del día, o sea, no reconoces al otro, no le tienes respeto al otro, y entonces, ¿cómo crees que pudieras trabajar con el otro si no lo respetas, si no lo admiras y tampoco sabes quién es? Institucionalmente, eso sucede todos los días. O sea, tú llegas a tu trabajo y así como te estoy diciendo, yo creo que hay personas con las que llevas 10 años trabajando y todavía hasta la fecha no te importa saber ni de dónde es, ni si tiene... hasta que a lo mejor un día se murió, o a lo mejor un día le pasó algo, y ya hay una plaza vacante, y entonces ya te preocupas a ver un poquito porque vas a tener a tu hermano. ¿Es cierto o no? O sea, nos da un poquito de risa lo cotidiano, pero esa es la realidad. Entonces, a mí me interesa mucho que vayan entendiendo y asimilando esa situación, porque de esa partimos. O sea... Si partiéramos como en todos los talleres, les voy a explicar todo esto, pues ¿qué sucedería? Que tendríamos que retroceder como 5 clases, ¿no? Porque tengo que volver a hacerles una dinámica de presentación. La vamos a hacer de una manera diferente porque vamos a hacer un trabajo de reconocimiento, un trabajo de integración, porque yo creo que al final del día mi taller funcione para que los demás instructores y las demás personas que vengan con un grupo conformado, no con un grupo apático, con un grupo que tenga que estársele arreando. No. Ustedes son constructores de paz, implica transformadores de vidas, transformadores de entornos, ser replicadores de cambios. Y esos no lo van a hacer aquí sentados.
Aquí sentados los voy a tener que yo trabajar para que se moldeen, para que se pongan las pilas, pero aquí sentados lo único que vienen es a tomar conocimiento y a transformarse primero ustedes para poder ir a transformar a otros. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Como a mí un día me dijo, cuando estuve en Chile, tuve la gran oportunidad de que la presidenta, en ese entonces ya era la expresidenta Bachelet, pues apadrinara mi diplomado y fuera pues nuestra mentora. Y me llamó mucho la atención que me decía, oye, aquí no te preocupes, aquí no vas a hacer nada, aquí nada más lo único que vas a hacer es aprender y creértela. Y yo me quedé con eso. Dije, sí, es cierto, me la tengo que creer yo. Tengo que reconocer que tengo violencia, que no he podido trabajar, que hay cosas que no he logrado, y entonces que yo ya las pude hacer, y entonces en base a mi propia experiencia y a mi propio método que logré sacarlo, entonces ya puedo ayudar a otro. Pero mientras no, mientras seremos pues la persona que hace su trabajo, que llega temprano, que no pierde el bono, que no le interesa más allá de... ¿Sí o no? Pero, si, pero sin dar un poquito ni más ni menos, o sea, porque eso está bien, o sea, eso no, es, no estoy diciendo que eso sea malo, solamente quiero decir que esa parte es la que nos hace ser un ser común y normal y ser respetuoso de la ley, y todo, eso está bien. Pero cuando ya tenemos la oportunidad, cuando tuvimos la oportunidad de estar en nuestros trabajos, aquí vamos a reconocer la capacidad que tengo dentro de mi trabajo o de mi área para poder ser el agente combinado, porque una de las cosas es que solos no puedes hacer nada. O sea, aún hasta para tener una familia tuviste que tener al hombre, porque si no, pudiste tener el óvulo, pero jamás pudo fecundarse. Entonces no podía haber un hijo. Tuvo que haber una ayuda. Así es la comunidad y así es la paz. La paz se tiene que construir en base a varios factores. Así como la paz se destruye o el ambiente armonioso desaparece cuando muchos factores suceden. O sea, digo, ustedes creen ahorita que esta situación social que estamos viviendo tuvo que ver con el gobierno de Peña Nieto, pues no, y tampoco tuvo que ver con el gobierno de Calderón, tal vez empezó con el gobierno de Fox, un ejemplo, si empezáramos a buscar los desencadenantes, yéndonos para atrás, entonces es igual con nosotros, hemos ido aprendiendo que hoy yo, Gabriel Ordaz, no tengo el carácter irascible o la forma de ser que tengo porque quiera ser así, tengo un fondo. Algunas personas tuvimos un detonante anterior, fuimos maltratados, fuimos ignorados o fuimos muy reconocidos y hoy tenemos mucha confianza. O sea, nuestra actual personalidad y nuestra actual forma de ser tiene que ver con el trabajo que fue sucediendo en nuestras vidas anterior a estos momentos. Hoy solamente somos el reflejo de las cosas que nos fueron sucediendo. Entonces, es igual ahorita, vamos a ir trabajando para que el reflejo de este aprendizaje que han tenido desde otros instructores, que aparte he leído todo lo que están haciendo, impresionante, o sea, desgraciadamente como sucede cuando es teoría o cuando es mucha información, ¿qué sucede al organismo? Nos cuesta trabajo digerirlo, si no somos muy interactivos o si nosotros como facilitadores no le echamos ganas para tener clic con ustedes, no podemos llenarles y a veces lo sobresaturamos o les falta. Y entonces las expectativas crecen en ustedes. Lo que yo quiero que comprendamos es que ustedes están aquí más de lo que creen, de este lado. Porque yo vengo aquí y voy a venir de Querétaro, de Monterrey a Querétaro, dos veces, me presento ante ustedes y ante las personas que están en línea y están ellos trabajando, pero ustedes están diario dando la cara en sus espacios. Ustedes necesitan estas herramientas para ponerlas en práctica día a día y tener cada día más seguridad de lo que vamos a ir llegando a ser. ¿Sí me estoy dando a entender en ese aspecto? O sea, ustedes necesitan tener muy claro la capacidad de constructor de paz que vas a ir haciendo en tu entorno, en tu propio espacio. Y ya después te irás unificando con los demás para formar una gran red y podríamos ser muchísimos trabajando por la paz. La verdadera situación es que ahorita quisiera que se quiten la idea, porque hablamos de paz y estamos como hablando de, oye, tal vez es el padre de la iglesia, o tal vez hablamos de paz y es, pórtate bien, niño, no hagas tonterías, ¿eh? Oye, pórtate, respeta a tus mayores, o sea, hablar de paz es de hablar de un lenguaje bonito, es de hablar de cosas hermosas, hablar de un río que baja
el hielo y hablar de un paisaje con árboles muy hermosos, hablar de que se casa la señora y trae un vestido de blanco y se gasta 70 millones de pesos, ¿no? O sea, se endrogan para toda la vida y luego... Esas como que son imágenes conceptualizadas que nos hemos ido adquiriendo tal vez por la sociedad, por los orígenes culturales. No tengo como muy claro porque han sido demasiadas cosas, pero pues quiero tal vez sacarlos de esa burbuja y decirles que la paz no tiene nada que ver con eso. Tan es así que mi organización se llama Promoción de Paz y cada vez que voy a algún lugar me dicen, oiga, ¿de qué religión son? ¿Son hermanos? No, pues nada más con mis hermanos, los que soy yo. Pero es cuando yo empiezo a decirles, aguas, la paz es la conjugación de factores y donde tienen que intervenir prevención al delito, prevención a la violencia, prevención a las adicciones, reinserción social, intervención comunitaria. Ay, cambia totalmente entonces el hablar de paz, ¿verdad? Porque dices, ah, caray, pues yo pensé que paz era nada más que no hubiera balazos. O que en una fiesta no se pelearan, o que en la casa no se faltara el respeto, ¿no? O sea, son las cosas que vemos externas a la generación de paz. Pero para que pudiéramos tener un entorno pacífico en este momento, pues se tuvieron que hacer muchísimos factores. Una, que la persona que está en las calles con una pistola, dejó la pistola en la calle y se vino a sentar aquí y dijo, perfecto, tomó una decisión. La persona que no quiso venir porque estaba muy enojada, tomó 5 minutos, se relajó y dijo, voy a tomar el... Y ya han ido dejando esos espacios y se transformaron a un bien común. El problema es que eso es una situación hipotética. ¿Sí? La situación es que en realidad cada uno tenemos realidades diferentes en esta situación. ¿Cómo lo vamos a comprender? Muy sencillo, necesito que alguien me diga 2 ejemplos de situación. A ver, de este lado, que me digan 2 ejemplos de situación. Una situación, a ver, díganme. A ver, dame una situación. Una situación. Y aquí, este lado te va a contestar la realidad. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer este pequeño ejercicio. Sería el problema de los desaparecidos de Ayotzinapa. O sea, esa es la situación. Sí. Y de este lado, a ver, alguien que nos diga la realidad. De la situación que está... ¿Cómo te llamas? Jesús, para servir. De la situación que nos expone Jesús. Que a lo mejor andan, como dice la canción, de pachanga. Andan. De pachanga, ok. A ver, otra situación, a ver, allá. No, ya. No, es que estamos contestando una situación y contestan otra de allá. Sí. ¿Y vas a decir tú? Es como la papa caliente. Aviéntalo, ¿no? O sea, bueno, eso es muy importante porque el ejercicio nos va a ir diciendo exactamente por qué es el ejercicio, ¿no? A ver, ¿quiere alguien nos diga otra situación? Ya, fíjense nada más, qué bueno que sucedió esto porque quiero que comprendan, lo difícil es diferenciarlo. Porque cuando dices una situación, pues es lo que está sucediendo en realidad. ¿Qué es una realidad? La situación que está pasando, o sea, y entonces tú dices, ah, caray, o sea, ¿qué está sucediendo? Entonces, si son tan iguales, ¿cómo me pierdo tan sencillo? En ese momento, y se los voy a definir tan sencillo, una situación es, vamos a poner de este instante, la situación es que Gabriel Ordaz Solais está dando un taller de constructores de paz, la realidad es que ahí te está preocupando tu mamá que está enferma, aquí tu esposa te dijo que tenías que pagar el teléfono, allá tú estás diciendo, mi jefe me acaba de correr y me siento muy mal, o sea, la realidad es lo que te está sucediendo en este pleno instante dentro de ti mismo. La situación puede estar cayéndose el mundo y sí te puede afectar, pero no es tu realidad. ¿Sí me explico? Entonces, cuando no ponemos claro eso, pues dejamos que la situación se convierta en nuestra realidad y entonces empezamos a tener muchísimos problemas, porque si mi situación era que no podía pagar la renta porque no tenía dinero, pues mi realidad es que tengo 15 días para juntarlo, entonces todavía no me debo de sentir mal porque todavía no me falta 15 días y en 15 días puedo llevar al monte mis anillos, puedo hacer muchísimas cosas y la realidad que me preocupaba en 15 días ya está tal vez resuelta. Pero si yo la vuelvo mi realidad, estoy 15 días haciendo todo lo posible para no poder resolverla y al final del día no hice nada para arreglar la situación.
Entonces mi realidad me entorpeció mi vida. Y así vivimos en muchos casos. O sea, digo, no quiero meterme en Honduras, pero desde muchas cosas tuvimos una situación que no nunca tuve zapatos de niño y ahora tengo 30, 40 pares y cada vez que veo un par de zapatos quiero otro porque mi necesidad de sentir cubierto de que porque nunca tuve zapatos no vaya yo a quedar sin zapatos, ¿no? O sea, parece como mentira, pero esos son los detonantes que nos van dando. Entonces, pues bienvenidos. Con esta pequeña introducción quiero darles las gracias y quiero invitarlos. Les voy a decir que no sé cuál sea la expectativa que traes de este taller, pero cualquiera que sea la vas a superar. Te lo digo con todo cariño porque eres tú el que estás haciendo esto, eres tú el que te vas a reconocer, eres tú el que hoy vas a saber muy claramente hacia dónde vas a ir en cuanto a este trabajo que vamos a ir buscando, porque lo único que yo quiero es que ustedes tengan muy claro que todos los alcances que se están buscando y que todas las cosas que te estás necesitando, nada más es simplemente ya están ahí. O sea, ya están en tu trabajo, ya están con tu familia. O sea, ya hoy cualquier cosa que tú vayas viendo y del potencial que tienes para ti, lo puedes inmediatamente ir a aplicar. Así de sencillo. Es como, no sé, cuando alguien sabe un poquito cocinar y llega a un restaurante y se come algo muy rico y dice, esto trae esto y esto y yo me voy a ir a mi casa y voy a hacer, me lo voy a comer. Y se dan a la tarea de comprar todo y de repente a lo mejor el primero no le sale tan bien, pero el segundo, y ya después se vuelven unos expertos haciendo el postre o la milanesa o no sé, algo que... Entonces, así es esto. Quisiera que eso se vayan viendo. Entonces, nos vamos a tomar unos minutos para reconocernos y todos, o sea, yo sé que esto lo hacen a veces en casi en todos los talleres, pero sí quisiera que nos presentáramos nuevamente con tres cosas muy puntuales de nosotros. Y de una manera pues más integral, pero vamos a hacer primero la presentación y después el reconocimiento. La presentación, quiero que ustedes me digan en este momento su nombre, a lo que se dedican y en dónde creen ustedes que este conocimiento va a ser aplicado en su trabajo. O sea, por decir un ejemplo, yo me llamo Gabriel Ordaz, soy de aquí del de originario del DF y vivo en Monterrey y mi trabajo es promover la cultura de la paz en los entornos que hay violencia y yo considero que desde mi trabajo puedo hacer el cambio o soy parte de ese cambio o sí puedo ayudar o en mi trabajo yo soy promotor de paz, un ejemplo. Así, pero reconócete tú, no me digas exactamente, soy la secretaria del ayuntamiento, no. O sea, eso puede ser muy importante, pero me interesa más saber quién eres tú, cómo te sientes tú en el rol social. En el rol social, o sea, tu aportación social. Entonces, sí es diferente la presentación, ¿verdad? Porque ya le tenemos que buscar un poquito, pues, a quitar la etiqueta de la que fuimos hechos. O sea, la etiqueta de que yo soy la secretaria, yo soy el doctor, yo soy el policía, yo soy el funcionario, o sea, no. O sea, como agente de cambio, como agente social, como agente comunitario, como agente interventor, como agente de transformación y también como agente de destransformación. También puede ser el mecanismo de atora. Yo soy el que atora las gestiones en el municipio. Ah, bueno, también se vale. Si aquí lo reconoces, entonces de aquí tal vez salgas desatorando las gestiones, ¿no? Y entonces alguien que tenía atorada una gestión que no podía trabajar, oye, se da cuenta que él era el que lo atoraba. ¿Y qué sucede? Empezamos a formar alianzas y redes reales, ¿no? ¿Qué cambia, verdad? Yo quisiera antes de empezar, dense un fuerte aplauso, porque sí me gustaría mucho, ¿sí? Que se sientan bien con eso, ¿sí? Y me encanta, la verdad es que también quiero agradecer, porque me encanta. Siempre que voy a empezar con esta dinámica, la verdad me encantan sus caras. O sea, cuando ya, porque ya tienen muy hecho su discurso, y esto les viene a cambiar todo. O sea, esto es muy hermoso, ¿verdad? Porque les cambio todo, o sea, ya, yo ya voy a decir esto, hasta lo ensayamos, yo, sí, y la vez pasada dije esto y no me gustó, y ahora dices, órale, ¿estamos de acuerdo en eso? Entonces, me gustaría muchísimo que ya que salieron de eso, y también quisiera decirles un poquito de que esto es, este tipo de trabajo que hago, tiene mucho que ver con la educación para adulto. Este es un taller totalmente diseñado para adulto. O sea, no estamos trabajando con la gente de secundaria, primaria ni preparatoria, estamos con adultos y en la vida adulta
tenemos una pequeña diferencia. Nuestros errores se llaman divorcios, despidos, relaciones destruidas, ta, ta, ta. Nuestros aciertos se llaman hijos en las escuelas, matrimonios exitosos, o sea, tienen otros nombres. Nuestros errores en finanzas se llaman embargos, se llaman sobregiros en tarjetas, ¿no? Y los aciertos, pues se llaman el coche nuevo, que sí pagué, que no debo. O sea, entonces, vamos a empezar. ¿De dónde? Me gustaría que empezaran de atrás o de adelante. No, de atrás. Sí, siempre empiezan de adelante, sí, eso. Eso está bien, que ya ven cómo ya vamos tomando decisiones, ¿sí o no? ¿Cómo se siente tomar decisiones? Muy bien, ¿verdad? Ok. A ver, vamos a empezar. Me gustaría mucho que se empiecen a presentar con esa cosmovisión fuerte y claro, porque todos estamos viendo y bien pendientes de ti, mi hermano, bien pendientes de ti. A ver. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Mario Chávez. Bueno, yo estoy laborando como contralor interno de una dependencia de bachillerato, se llama CECITEC. ¿En qué me va a beneficiar este diplomado, Constructores de Paz? Precisamente, mucha problemática de la que abordamos en el órgano interno de control son conflictos. Algunos originados entre los mismos, digamos, docentes, los mismos empleados de gobierno, y algunos otros conflictos entre ciudadanos, que vienen siendo alumnos, o padres de familia, en contra de servidores públicos. Entonces, ahí para mí me sirve bastante estas pláticas, porque entra mediación, entra diversos temas que aquí estamos abordando. Pues eso es todo. Gracias. ¿Uno y uno? Yo me llamo Pablo Merino Ramírez, estoy laborando en el gobierno del estado y mi papel es gestión con otras dependencias, y sé que me va a servir mucho para estar apoyando a grupos, a personas, y mediar de alguna forma con la gente y que todo salga bien. Pues estoy muy feliz, muchas gracias. Ok. Buenas tardes, soy Víctor Aguilar Guardado, atiendo emergencias, también trabajo lo de que es la proximidad social. Como constructor de paz trabajaremos y fortaleceremos en la comunidad, ¿no? La mediación. Gracias. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Atanasio Valdés, vengo del municipio de Amalco de Bofil, de una comunidad indígena. Me gusta apoyar a la gente. Ok. Hola, buenas tardes. Yo soy Blanca Rocío García Morales. Yo soy docente, soy licenciada en educación preescolar. Llevo 11 años ejerciendo para el DIF estatal. Estoy frente a grupo. Y estas herramientas que me ha ofrecido el diplomado, más que ponerlas en práctica en el entorno laboral, mi intención es empezar el cambio desde mi familia. Entonces, creo que el cambio se empieza desde casa. Entonces, yo voy a hacer el cambio desde casa para que las 5 personas que conforman mi familia inicien y formen parte de la transformación social. Ok, muy bien. A ver allá. Buenas tardes, mi nombre es Remedios, vengo del municipio de Amalco. Actualmente me encuentro laborando en la unidad de análisis, y para mí este diplomado es muy importante porque en el trabajo en el que estoy mediamos muchas cosas con las personas que están en conflicto, y pues muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes, mi nombre es Margarita Cruz Torres. Yo soy, bueno, primero madre de familia, soy docente, soy servidor público del gobierno del estado, y bueno, yo estoy aquí tratando de aprender porque a mí me gustaría mucho diseñar e implementar programas de prevención social en el ámbito educativo, en el ámbito comunitario, y aplicar esos conocimientos también desde la familia.
Estoy impulsando en el área donde laboro una que estoy emprendiendo. Ok, muy bien. A ver allá, aquí. Hola, mi nombre es Jania. Yo estudié la licenciatura en criminología y por eso estoy aquí. Aún no me titulo, eso es uno de mis desaciertos. Y actualmente estoy trabajando en un proyecto de intervención en escuelas primarias y en kinder para la solución pacífica de conflictos. Y este taller me ha ayudado mucho a reforzar lo que estoy haciendo en esa área. Ok, a ver. Yo soy Paola García, soy antropóloga y también maestra de preparatoria. Bueno, también estoy trabajando en una campaña que es contra la discriminación en jóvenes. Entonces, bueno, lo que estamos viendo en este diplomado me ha ayudado mucho tanto a nivel personal como a llevarlo a cabo en, ya sea cuando estoy dando clases o en la campaña. Ok, gracias. Hola, yo soy Yasmín. Yo también estudié la licenciatura en criminología. Apenas estoy realizando mi tesis. Estoy trabajando también dando talleres en educación primaria y preescolar para la solución pacífica de conflictos. Y pues el diplomado nos está abriendo pues nuevas puertas y nuevas visiones para poder transmitirlo a los pequeños. Okay. Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Ramos Cortés, soy abogado y me dedico al litigio. ¿En qué voy a ocupar yo aquí este diplomado en Constructores de Paz? Pues lo voy a tratar de encaminarlo para darle una solución o tratar de solucionar los conflictos que surjan entre las partes. Perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Filemón Velázquez y yo laboro en como servidor público en una escuela preparatoria, técnica. A los compañeros aquí, pues estamos presentándonos aquí. No, es que estoy viendo allá. ¡Ah! A la foto. Ah, para que nos vean allá en el canal, esto me pareció. Fíjense, muy bien. En realidad, pues el servicio que nosotros prestamos a la comunidad es educación. Y bueno, la realidad de las cosas es que en ese ambiente se presentan dificultades de toda naturaleza que impactan a los jóvenes entre los, ¿qué será?, 13 y 17, 18 años. Y definitivamente la razón por la que yo estoy aquí es tratar de obtener algunos elementos que me ayuden a eventualmente hacer participar activamente en la solución de cualquier situación que se nos presente. Muy bien, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Enrique Santiago Hernández, soy del municipio de Tolimán. Pienso que esto lo voy a aplicar en mi trabajo. Soy agente de seguridad pública y esto es muy beneficioso para nosotros. Como primer diplomado metropolitano, en esto se aplicará mucho para nosotros por los conflictos y riñas lo que es familiares. Gracias. Mi nombre es José Luis Aguilar. Siempre hemos participado en la colonia donde vivo en gestionar y mejorar el entorno que se requiere. Y también trabajo en una dependencia gubernamental que atiende a grupos. Gracias. Mi nombre es Martín Martínez Flores. Soy agente de seguridad pública en el municipio de Tolimán y siento que esto nos va a ayudar mucho en el conflicto que llevamos día a día con la ciudadanía. Gracias. ¿Me apoyo? Bueno, mi nombre es Esther Pérez Macías, soy criminóloga y feminista en constante formación y bueno, este proyecto, el diplomado en pues varios aspectos, primero en poder desempeñar un ejercicio autocrítico de justamente las relaciones de paz con los demás, con los más próximos. Además de eso, pues soy hija, hermana, amiga, también colaboro en el servicio público y pues me gustaría poder proyectar hacia esos ambientes un tanto de lo que estoy aprendiendo aquí. Ok, gracias.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alma Briseño. Yo soy servidora pública, trabajo en el municipio de Corregidora. Estoy en el área de infracciones y accidentes. Y este diplomado lo estoy aplicando en cuanto vaya a la ciudadanía, ya que el 70% de las personas no están de acuerdo con sus infracciones. Ok, gracias. El 100. Hay gente que sí paga con mucho gusto. No. Ah, bueno, nos vas a dar una reseña de eso por ahí viendo, porque yo hasta ahorita nunca he ido a pagar una con gusto. Bueno, a ver, sigamos de este lado. Mi nombre es Andrea, colaboro en una organización civil que promueve los derechos humanos, principalmente derechos sexuales y reproductivos, y lo que he aprendido, lo que, bueno, quiero que sea como para ser agente de cambio y también para aplicarlo, trabajo a la comunidad, también soy criminóloga y me interesa lo que es la prevención social. Ok, gracias. Buenas tardes, Lorena Jiménez a sus órdenes. Soy arquitecta y estoy como servidora pública dentro del Departamento de Ingeniería de Tránsito en Corregidora. Y pues, aparte de servirme en lo personal y familiar todo este conocimiento del diplomado, pues también me permite abarcar más en cuestiones de apoyo a la ciudadanía, porque mi trabajo es, digamos, el análisis de los señalamientos viales que hacen, que se requieren en alguna zona, pero a base de, digamos, del flujo vehicular que genera la gente en ciertos puntos, tanto en la ciudad como en las localidades. Entonces, pues hay muchas necesidades y podemos, digamos, me toca abarcar las necesidades tanto rurales como urbanas, y realmente todo este conocimiento es aplicable pues para todo ciudadano. Okay. Gracias. Buenas tardes, Gabriel, colegas aquí presenciales y de en línea. Pues bueno, soy Jesús Abel González Terán para servirles, psicólogo, filósofo y demás. Bueno, actualmente soy docente. Y esta, ahorita por ejemplo, desde que inicié con el diplomado, ya lo he iniciado tanto, reiterar algunas cosas personales, también en la familia, y también ya he ido promocionándolo con mis, como en este caso con los alumnos, acerca de esto, y mis contactos de, si se puede decir. Claro, claro. Bueno, también con los del Facebook, como una manera de no nomás que se quede. La pena. Gracias. Ok, gracias. A ver acá. Buenas tardes, soy Regina Larisa, soy ingeniero civil, soy servidor público, pero yo trabajo en comunicaciones y transportes, entonces me encontré con lo que no tiene nada que ver con la previsión social que estoy aprendiendo aquí, y la verdad, pues admiro a todos mis compañeros porque casi todos se dedican a ese tipo de labores sociales bien importantes, y pues esperemos, espero más bien aprender y pues no sé, ahí irme enrolando en algún grupo de apoyo o algo para hacer algo muy diferente a lo que hago en mi trabajo. Ok. Sí. Pues ya siguen ahí todos ustedes, ya les toca ese lado. A ver, allá. Bien, buenas tardes. Bueno, su servidor, Mario Vega García. Soy licenciado en Derecho, originario de Cadereyta de Montes, de este hermoso y bello estado de Querétaro. Bueno, después de haber trabajado un ratito en la Administración Pública Federal, actualmente nos dedicamos al litigio. ¿Sí? ¿Qué espero de este diplomado? Pues en principio, aprovechar un poco de los que los expositores han venido pues a compartir con todos nosotros, conmigo en lo personal, conocer gente, hacer amigos, tratar de ir mejorando en mi persona para aplicarlo en principio pues con mi familia y
enseguida pues con los vecinos, con las gentes con las cuales convivo, con las cuales me rodeo. En este caso, o sea, es pues mi intención de lo que abreve aquí en este diplomado, con todos mis compañeros, con los expositores, llevarlo a mi comunidad, a mi colonia. Como ya les he comentado en algunas participaciones anteriores, en 24 años que llevo viviendo en la colonia donde actualmente radico, pues en cada momento hemos participado pues como responsables de llevar, de conducir las necesidades, las inquietudes de los colonos. Y pues esto considero que me va a permitir pues pulir esa participación que tenemos en la colonia. Espero, y eso es lo que busco, ser un poco más efectivo, ¿sí?, en esa participación que tengo con los colonos, desde luego todo en beneficio de ellos, llevar las inquietudes, las necesidades ante las autoridades y las instancias correspondientes para el mejoramiento de la misma. Esa es mi intención. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo soy Miguel Ángel Osorno, trabajo en educación pública y lo que espero de este curso y lo que he aprendido me ha servido para ser un agente de paz. Ok, muy bien. Voy. Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Camargo. Soy estudiante y también trabajo. ¿Y qué más? Perdón, es que voy llegando. Pues lo que espero del diplomado es pues adquirir habilidades, adquirir conocimientos que pueda desenvolver, principalmente en el ámbito profesional, ya que pues es un tema que va muy acorde con mi carrera y pues bueno, nada más. Gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ponente. Gabo, ¿verdad? Gabo, díganme Gabo. Bueno, yo soy Vicente García, Chente, claro, para los compañeros cuates del diplomado. Yo soy mercadólogo. Soy maestro en administración pública, actualmente curso la licenciatura en seguridad pública, obviamente el diplomado. Soy funcionario de seguridad pública, entonces por eso mi interés en adquirir herramientas, pues muy acorde al desempeño de mis funciones. Como todos saben, la seguridad pública está muy vinculada precisamente a los problemas sociales, ¿no? Incluso hasta personales, ¿no? Familiares. Entonces, yo considero que este diplomado me va a acarrear muchas herramientas, no solamente técnicas o no sé, de intervención o de, sin lastimar, detener a alguien, sino para no llegar a esos extremos, pues hay que adquirir también herramientas para mediar las situaciones en esta situación, ¿no? Soy oriundo del Estado de México, de Catepec de Morelos, tengo 13 años ya aquí en Querétaro y como servidor en el área de seguridad pública tengo 7 años y como unos 15 años en el servicio público federal, estatal, municipal. Ok. Bueno, gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Melina Torres. Estudio Ciencias Políticas y Administración Pública aquí en la UAC. Y bueno, lo que espero de este curso es poderlo aplicarlo para hacer políticas públicas en un futuro. Bien, gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Pamela García. Soy psicóloga clínica, egresada de la UAC. Trabajo en la Normal del Estado, en preescolar anexo. Hoy tuve un pésimo día, pero aquí estoy. Y pues creo que aparte de adquirir las herramientas, pues yo creo que es importante para mí adquirir o procurar el reconocimiento de mi profesión. Perfecto, muy amable. Gracias.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Reyes. Soy sociólogo. Actualmente me desempeño como consultor de prevención de la violencia. Lo que espero y lo que he adquirido de este diplomado es mucho más información, mucho más conocimientos para la conformación de proyectos de intervención educativos, culturales, comunitarios. Ok, gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esperanza Rico. Soy licenciada en Administración. Actualmente estoy trabajando en la Clínica Medicina Familiar del ISSSTE en un programa que se llama Preveniste, precisamente. Una de las funciones dentro de las enfermedades que estamos checando es la prevención de adicciones, y tenemos la oportunidad de tener contacto con padres de familia, que son los derechohabientes, y tenemos la opción de estar influyendo con este diplomado, poder platicar con ellos, porque nos damos cuenta que mucho que les afecta la salud física es la salud emocional, y esto se genera desde la familia. Entonces, estamos creando proyecto para visitar escuelas y tal vez algunas comunidades, y siento que ahí vamos a aplicar bastante todo esto. Ok, muy bien, gracias. Mi nombre es Araceli, yo trabajo en el Tribunal Superior de Justicia como trabajadora social, y además en el área de convivencias, donde se atiende a los papás separados que conviven con sus hijos. La intención es aplicar los conocimientos pues en el área de trabajo, y pues una vez teniéndolos, pues no podemos dejar de utilizarlos en todos los ámbitos de nuestra vida. Ok, gracias. Soy Angélica Ortega, soy abogada, trabajo en un juzgado familiar, también en el Tribunal Superior de Justicia. Mi relación es de conciliación. Y bueno, una vez que conocí la conciliación y un poquito la mediación, me gustan las relaciones y creo en el diálogo, y creo que el diplomado me ayuda para tener nuevas técnicas, más técnicas aún. Claro que sí, eso es una seguridad. Mi nombre es Antonio Hernández, también me desempeño dentro del área pública. Me gusta mucho esta parte de la convivencia, de la transmisión de herramientas. Yo sé que ustedes son unos facilitadores de nosotros del conocimiento, pero me agrada mucho esta parte porque hay muchos compañeros que se desempeñan dentro de unas áreas que quien está ahí lo valora, siente, y cuando se da alguna plática, algún curso, sale uno muy motivado. ¿Por qué? Porque al igual que ustedes, nos acercamos a ustedes con algunas preguntas, algunas orientaciones, y creo que esa parte es muy fructífera para nosotros como seres humanos, y sobre todo yo en el área que también me desempeño, igual que aquí la licenciada, es el área de salud. Todos diríamos que igual que cuando alguien está en un área, tiene resuelto todo, y no es así. Siendo trabajadores de la Secretaría de Salud o del sector salud, habemos muchos que no nos damos cuenta que estamos enfermos, ¿verdad? Físicamente e intelectualmente. Entonces, necesitamos ese apoyo, y me gusta mucho porque hace mucho se dio un curso de equidad de género, y créame que se hizo en la legislatura y en su patio, y se llenó de gente, y de hombres y de mujeres. Entonces, creo que tanto hombres como mujeres estamos cambiando en ese aspecto de sensibilizarnos de las situaciones que cada día a día llevamos a cabo y que realizamos, y debemos de hacerlo lo mejor que podamos. Gracias. Gracias. A ver, los que fueron llegando e integrándose, les voy a pedir favor que también se presenten. Estamos haciendo una dinámica de reconocimiento, entonces queremos saber con quién estamos. Yo sé que se han presentado todo el tiempo, pero estamos queriendo ver qué encontramos de más, ¿no? Porque ahorita vamos a desmenuzar la actividad, ¿ok? ¿Sí? Sí, ok. Bueno, yo me llamo Elsa Aguilar, soy docente en la Universidad Tecnológica de Corregidora. Espacios como este del Diplomado de Constructores de Paz me parecen sumamente relevantes, porque son espacios que la sociedad tiene para prepararse, conocer nuevas herramientas para ser esos mediadores de paz desde el lugar de nuestro trabajo.
Yo estoy colaborando actualmente con una asociación civil, actividades lúdicas para fomentar en ellos valores, para trabajar con ellos, con los niños desde pequeños y fomentar esto. Entonces, a mí me ha parecido sumamente importante este diplomado, me parece que me ha dado herramientas nuevas, me ha abierto los ojos, me ha hecho ver las cosas de una manera, creo que más abierta hacia nuestra sociedad y de qué manera cada uno podemos colaborar en nuestro entorno. Ok, muchas gracias. Ahora sí, de aquel lado. Bueno, mi nombre es Lucía, tengo 27 años, estudio Derecho. ¿Qué espero del diplomado? Bueno, varios temas ya se me han hecho conocidos, vimos también parte de desarrollo humano, ahorita lo que es la participación ciudadana, también son temas cotidianos, pero pues sí, espero seguirlo practicando y llevarlo en una vida, o sea, desde aquí en cortito con las personas de al lado, hasta que en conjunto, ahorita empezamos el primer congreso de constructores de paz y que se vaya reproduciendo a lo largo de la República, aunque hay más personas en línea que nos siguen de otros estados, espero que siga reproduciéndose. Y pues, ¿qué más? Nada más trabajo en la SEDATU y pues es todo. Gracias. Bueno, yo soy Mari Carmen Félix, tengo 22 años, estudio Derecho en la Universidad del Desarrollo Profesional, que no es muy conocida. No es muy conocido, sí, ya. Ah, y bueno, yo vine a este diplomado porque como abogada voy a ver lo de la mediación, el arbitraje y todo eso, y aprendí ya un poquito más sobre la mediación y pues a fomentar la paz y ver más temas donde yo pueda pasar la voz a mis compañeros y que podamos vivir de una mejor manera. Okay, gracias. ¿Quién queda ahí? Buenas tardes, mi nombre es Dolores González, voy llegando, así es que no sé qué es lo que tenemos que hacer. Estás haciendo una breve presentación para saber un poquito qué hacemos y como que hacia dónde vamos, qué esperamos de este taller, digamos. Muy bien. Estamos hablando de la generalidad del diplomado, pero también de este taller, como qué expectativas te pudiera dar. Muy bien, yo trabajo en el sistema estatal DIF, en una coordinación que es atención a menores y adolescentes. Es adquirir mayores herramientas que me ayuden tanto en lo laboral como en lo personal. Ok, gracias. Gracias. Bien, ya estamos todos presentados, sí, ¿verdad? Y les voy a leer algunas que nos dieron de internet muy interesantes. Mira, dicen, trabajo en coordinación, también se está presentando Aurora. Aurora, aquí estamos. Trabajo en coordinación y supervisión de planteles federales de educación media superior. Cada vez vemos que los jóvenes se enfrentan a diversos riesgos como lo son la facilidad de beber alcohol, drogas, embarazos tempranos, trata de personas, secuestros, violencia entre pares y familiar. Y mi pasión son los jóvenes y estoy convencida de que ellos merecen un mundo en paz y por eso estoy aquí. Ok, Aurora, no dice de dónde viene, pero Guadalupe de Querétaro, yo participo dentro de mi entorno como una secretaria de una asociación de colonos donde se puede realizar una buena cohesión comunitaria. Además, soy consejero ciudadano en el sistema de participación social en el municipio de Querétaro, lugar donde desde donde se participa con propuestas ciudadanas para una mejor calidad de vida en nuestro municipio. María Gutiérrez Lara, de Querétaro, pregunta, me está preguntando a mí que vivo en Monterrey y que hay un índice de violencia muy alto, pues que quisiera saber que si es cierto que hay violencia y que qué estamos haciendo los constructores de paz y cómo estamos contribuyendo para que mejore la misma. Ahorita les voy a contestar eso. Francisco Javier Ibarra Silva, de Atlacomulco MEX, comentario para el ponente. Francisco Javier Ibarra, soy psicólogo y trabajo en el área de prevención del delito y subdirección de seguridad pública municipal. Mis expectativas son las de adquirir herramientas de gestión para implementar la seguridad y convivencia ciudadana y un entorno de paz. Muchas gracias, Francisco. Miren, primero les voy a contestar lo de Monterrey. En Monterrey ha sucedido una situación muy compleja y que quisiera que también, si las quiero poner a ustedes, porque son un grupo muy rico, ¿eh? O sea, la verdad es que yo creo que tal vez no se han escuchado. De verdad no se han escuchado, pero yo, mi trabajo es que cuando terminen este de módulo y el que viene, de que se van a escuchar y de que van a estar trabajando juntos, van a estar juntos, se los prometo. O sea, yo me voy a ir con el convencimiento de que vamos a tener una nueva red de trabajo en Querétaro
y que estos constructores de paz que van a salir de aquí, le prometo al país que los vamos a tener en muchos lados, porque ustedes son, de veras, o sea, si hace rato les dije que eran los expertos, hoy no solamente son los expertos, o sea, de verdad, deberían de estar muchos más de aquí adelante. Eso quiero que lo entiendan. O sea, quiero reconocerles todo ese trabajo porque ustedes, pues porque mucho que hagamos en todos lados, ustedes son los que están en el día a día, o sea, no sé cómo explicarles. Cuando dicen, hay que traer el experto en violencia, o sea, te podrías tener hasta el chavo del barrio que media todos los días para que no se peleen las bandas. ¿Y cuándo lo han traído? ¿Alguna vez has visto un muchacho de esos? Son rarísimos, se presentan el que trajo la asociación, el de prevención al delito. Ese chavo que está haciendo su chamba todos los días, nadie lo reconoce. Y muchos de nosotros, en nuestros ámbitos laborales, estamos así como ese chavo banda. ¿Sí? Y parece mentira, y ese es, ¿por qué cree que, digo, en mi caso, les puedo poner, nosotros en Nuevo León, por eso es que es bien importante lo que decían ahí de la pregunta, sí, efectivamente, Nuevo León es un estado muy complejo, con mucha violencia y ahorita con demasiadas cosas, pero no llegó a Nuevo León a ser así. O sea, Nuevo León todavía hace 4 o 5 años no estaba así. Yo llegué hace 5 años a Nuevo León y cuando yo llegué a Nuevo León me tocó llegar en una época de Navidad donde se aventaban 2 horas aventando cohetes y ahora hoy es un cohete y te avientas todos, se tiran ahí. O sea, ya el chiste local es que se oye un cohete y todos se tiran al suelo. De verdad, o sea, se oye como de risa, pero la verdad es que no es nada agradable. Siendo un estado que había sido un estado de puro trabajo, de gente muy chambeadora, que no se veían ese tipo de cosas, los crímenes más complicados. Había una anécdota de un señor que estuvo en la cárcel porque se robó 1 kilo de barbacoa. O sea, cosas de ese tipo, que yo llegué todavía el carro abierto, digo, como aquí en muchas de sus comunidades todavía se les olvida el carro, lo dejan abierto, vas por la calle y las ponen respiro. Comparado a eso, ¿qué sucedió? Pues creció. Como están creciendo ustedes en Querétaro, como hoy están, o sea, véanse ustedes hace 5 años, hace 10 años, cuando tú compraste tu casa, tu casa tenías que ir como 2 horas hasta el metro, o ni había metro, para llegar a un supermercado. Tu colonia era la de las últimas, por eso la compraste barata y hoy está súper saturada. No sé si se identifican con eso. Todos compramos nuestra casa, la fuimos construyendo y era la única casa en, porque toda era la más barata. O sea, así fuimos creciendo como ciudad, urbanizándonos, creciendo con los vecinos. Y antes conocíamos a todos los vecinos y hoy ya muchísima gente, no sabemos quién es, ya hay gente nueva. O sea, pues ¿ustedes creen que no iba a suceder esto que está pasando? Pues claro. Nos dejamos de ser ese barrio pequeño, dejamos de ser un pueblo, nos convertimos en ciudad. Nos industrializamos. ¿Y qué viene con eso? Problemas de salud, problemas de vivienda, desigualdad social, falta de servicios primarios y secundarios, aglutinación de gente, tráfico, contaminación, basura, quién la lava, quién la pinta, quién la cosa. Y obviamente entra otro problema que se llama corrupción, falta de presupuesto, falta de recaudación de impuestos, porque también si no tienen los municipios impuesto, pues ¿cómo tienen dinero? O sea, entonces muchísimas cosas. Y entonces como no hay una cultura también de que tenemos que pagar el impuesto, de que la educación debe ser gratuita, pues sí, pero los gastos no son gratuitos. O sea, hay cosas, la salud es gratuita y es un derecho, sí, pero ¿cómo la mantengo como gobierno si no tengo? O sea, mi trabajo en este momento será irles dando a ustedes las herramientas de competencia. Si han escuchado alguna vez las herramientas de competencia, pues estas son. Las herramientas de competencia son aquellas que me competen a mí, desde donde yo vengo. Entonces, ¿qué sucedió en Nuevo León? Pues sí, en Nuevo León se sigue haciendo eso todavía, se está trabajando, se empezó a identificar cuáles eran los problemas, se empezaron a buscar los orígenes y ahorita estamos trabajando muchas ONGs, estamos trabajando el gobierno en conjunto, dejamos de trabajar aislados y no es sencillo. La situación sigue estando difícil porque cada vez también, pues a más tiempo de trabajo, pues sigue siendo San Pedro el municipio más con más ingreso PIB de Latinoamérica, que obviamente habiendo más dinero, pues hay más desigualdad, hay más cosas que resolver, y entonces también existe pues más violencia. Eso es una realidad. Tenemos que entender
que la violencia no es que yo golpee a otro o me enoje con otro o no. La violencia es solamente la visión diaria de una comunidad que crece. Digo, y si no, vámonos, no nos vamos tan lejos, vámonos a tu casa. Cuando tú eras pequeño, eras uno y dos, y cuando, o sea, no tenías familia, eras el hijo de familia. Cuando te casaste, se convirtieron en tres, cuatro, y crecieron los gastos. ¿Y qué sucede? A ver, nada más les voy a poner una pequeña escena. Y esto nunca lo han visto de esa perspectiva, pero les voy a abrir ese panorama, a lo mejor para que lo vean. Un matrimonio después de 15 años, vamos a poner un ejemplo. Digo, yo me acuerdo que cuando me casé, mi primera vez que me casé, porque me casé dos veces, pero la primera vez que me casé, yo recuerdo que yo veía que venía ahí una mujer y decía, ¡ay, qué mujer tan hermosa! ¡Qué maravilla! ¿No? Y me ponía la mejor camisa y la llevaba a comer. Y entonces, y no había momento en el día en que yo no buscara quedar bien con ella. Y aparte era muy hermoso porque era el coqueteo, era el romance, las flores. Oye, y va pasando el tiempo y bueno, pasa, sube de tono y luego pues no subió de tono y sube de volumen y sube de gastos y van subiendo. Y pasan 15 años y oye, pues de repente volteas así como en una brisa, porque es tan rápido. Cuando menos volteaste ya están los chamacos de 15, 14 años. O sea, ya tienes el carro, ya las cosas, los 15 años. Y entonces empiezas, y tú volteas, y te volteas a ver y dices, oye, ya no eres el mismo que eras conmigo. O sea, ya no eres detallista, ya siempre andas de mal humor, eres muy grosero, me tratas mal, me haces hasta engañar. Y aparte cuando eras novio, si roncabas, no, me arrullan tus ronquidos, mi amor. Y ahora te voy a dejar, dicen que es causal de divorcio, dejarte por ronquidos. O sea, y no sé si digo, eso me han platicado, que cuando somos jóvenes, pues sí, porque yo ya tengo ahorita 43 años, cuando tenía mis 16, pues hasta decía, huele mal, no, sexy, o sea, el sudor acá es sexy, mi mujer, ahora no, oye, ya sudas como marrano, mi vida, no seas así, ¿sí o no? O sea, ¿no cambia la terminología? Y algunas veces ustedes se enojan y se molestan con eso, y muchas veces no hacemos nada, porque nuestra situación diaria no lo permite. Estamos tan envolados con el trabajo, preocupadísimos por tener pagadas las cuotas, porque los niños se enfermaron, porque por tan resolver, que nos hemos metido en una dinámica de vida tan pesada que ya no podemos cambiarla. Y entonces cuando te preguntas, ¿por qué ya no eres la muchachita que eras antes? ¿Y por qué tú ya no eres el muchacho? Ah, no, pues podría decirte él, oye, pues te podría seguir teniendo detalles, podría seguir siendo muy amable, ser el gran caballero que me conociste, pero oye, me tienes trabajando 15 horas, cada día llego a la casa y en vez de que me digas, oye, mi vida, esto, me recibes con una hoja, con 10 recetas. Y yo al revés, ¿no? ¿Por qué tú ya no eres esa hermosa mujer que, pues no, me tienes lavando, planchando, haciendo esto, y aparte tengo que ir a trabajar, y aparte cuando los niños son un problema son mis hijos, y cuando son buenos son los tuyos, y te pones a tomar, y te pones a ver la televisión, y el partido, y entonces, ¿qué sucede? Digo, eso no sucede ni aquí, o sea, estoy yo creo hablando de otro planeta, otro país, no, digo, no, en Querétaro menos, o sea, no está pasando, ¿verdad? No creo que nadie se tenga identificado en ese aspecto, ¿verdad? ¿O sí? Eso no sucede, son ficciones, ¿no? Pero ¿qué sucede? O sea, más allá de eso, es ir conociendo el lenguaje que nos va dando las situaciones, la vida. Porque entonces, digo, desde ahí pudiéramos partir, oye, llevo 15 años y puedo tal vez voltear y verme otra vez y decir, oye, pues mira, todavía se defiende la mujer, todavía aguanta, ¿no? Y el otro dice, oye, no estás tan taqueteado y todavía te andan ahí correteando, ¿no? Yo creo que sí vale la pena, pues, rescatar este matrimonio. Y entonces, pues, ¿qué tendría que suceder? Antes de que digas, voy a cambiar y voy a reencontrar y voy a ser ese hombre maravilloso que era y tú esa mujer, ¿así de sencillo va a ser? O sea, ¿ustedes creen que va a ser así de sencillo? Porque esa es la utopía que tenemos hoy en día. Esa utopía de que sentimos de que yo ya detecté el problema, ya sé que está mal, entonces ya quiero que mañana esté resuelto. Con esa idea nos vamos, ¿eh? Y no más de una vez, muchas veces.
salimos de algunos lugares diciendo, ya descubrí, ah, eso era, y ahorita llego lo poco. Y nos topamos con las realidades que no funcionan y que las cosas yo llego y las quiero implementar tal como son y no son ciertas porque me topo con que el criterio de mi jefe no es el adecuado. Mi jefe en mi trabajo no cree en ese trabajo y está más preocupado porque tiene otros entregables que le tienen que entregar a su jefe, porque todos tenemos un jefe y el jefe del jefe y el jefe del jefe. Y hasta arriba, y ya hasta el Papa tiene jefe, ¿no? O sea, eso dicen, eso me han platicado, que también tiene jefe, ¿no? Pero no le rinde cuentas. Entonces, ¿qué sucedería que yo empezara a determinarlo y empezara a escuchar? Vamos a poner un ejemplo, cuando yo llegué un día a Costa Rica a dar en un congreso de privados de libertad, llegando a la cárcel, sucede algo muy curioso, ¿no? O sea, llego y la persona que me recibe en el aeropuerto me recibe. Me gustaría que pudieran atención porque ahorita les voy a preguntar qué sucedió, a ver si vimos lo mismo. O sea, la persona me recibe y me dice, ¡oh, señor Gabriel, ¿cómo está? Pásele, oiga, qué bueno que llegó a tiempo, porque la otra ponente llegó muy mal, pero... ¿Y cómo fue el vuelo? Muy bien. Y yo, no, pues muy bien el vuelo. Todo. Oiga, la verdad es que, ¿cómo conoce? ¿Ya ha venido a Costa Rica? Sí, ya he venido dos veces. ¿Y conoce un poquito aquí San José? Sí, qué bueno. Y de repente me dice, no, hombre, porque la otra persona que llevé, muy amable la persona. Fíjese que no dio lata de nada. No se puso nada exigente y además no andaba de pidiendo cosas. Y mire, ella nomás me dijo, venme a dejar al hotel y yo solito me muevo, no te preocupes de mí. Dije, oye, no, pues qué padre. No, y además, bien consciente, tomó su autobús y ella se fue a la estación de trenes. Ay, güey. Dije, no, pues qué bueno, ¿no? Y no, pues yo llegué y agarré bien el itinerario y todo. Y me quedé pensando mucho en eso, ¿no? Y entonces, yo, entre mí, como soy de las personas demasiado analíticas, me dejó pensando mucho. Y me gustaría mucho ver, en este caso, si ustedes me pueden decir qué sucedió ahí. ¿Alguien me puede decir? A ver, ahí hay uno y acá. ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel. Y ahorita en la mañana... Todos vamos a traer nuestro nombre porque vamos a trabajar con esa dinámica, ¿ok? Yo creo que lo que quería dar a entender era que, bueno, pues, aquí estoy yo, ya te recibí, pero por favor no me molestes. Ok, muy bien, a ver acá. Yo creo que básicamente era, no sé qué puesto tenía en este caso quien te recibió, pero es una persona que estaba encargada supuestamente del evento, y que te asignaron a ti, pero yo creo que diplomáticamente te dijo, sabes que las otras personas como quejándose de las otras personas y asumiendo que la otra persona había llegado correctamente a los lugares de donde iba a ser el evento, y casi te dijo diplomáticamente, pues sabes que te voy a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, no sé si eso fue lo que… Me estaba preparando, ¿no? Te estaba preparando para el terreno para esa situación. A ver acá, ¿qué dice? Bueno, me puse a pensar, a diferencia de nosotros los mexicanos, ¿no? Somos así como muy muy serviciales, no tratamos de que no se incomode la persona, y a donde quiera que vaya, incluso hasta donde no quiera que vaya, la llevamos a que conozca, ¿no? Y sí, a veces la cuestión cultural es diferente, y también, como decía el compañero, primero muy quejumbroso, y después como que puso su… Te puse así como que esto, ¿no? Y digo, es cuestión cultural, pero también hay que ver también la perspectiva de ellos, a diferencia de nosotros. Ok, fíjense que es muy importante. ¿Alguien más quiere comentar? A ver, allá. Yo, sin ir hasta Costa Rica, hoy me llegó un mensaje al Facebook donde dijeron que aquel que habló mal de la inseguridad en Querétaro lo mandaron a golpear, ya para que me lo interprete. Ok, bien. Fíjense qué interesante, este es de lo cultural, tiene mucho que ver, pero es muy cierto, o sea, los mensajes
y las palabras no tienen nada que ver con, con lo que está sucediendo. O sea, eso es bien importante para que lo vayamos comprendiendo nosotros, porque a veces te escuchamos pero no te entendemos. O sea, yo quisiera que vayamos empezando a abrir un poquito. Vamos a trabajar con los cuatro cerebros. ¿Sí saben que tenemos cuatro cerebros? A ver, ¿cómo? Vamos a empezar otra vez. Tenemos cuatro cerebros y sí saben que tenemos cuatro cerebros. ¿Cómo? Bueno, vamos a empezar. En la educación para adultos es básico y es importantísimo. Y creo que ya habría algún cerebro, porque miren, luego se pusieron atentos. Eso es muy importante. Cuando los cerebros se van abriendo, automáticamente nos ponemos más atención. Entonces vamos a trabajar con el primer cerebro. Y el primer cerebro, para que se active, se activan con cuatro preguntas. Vamos a activar la primera pregunta. Los que quieran responderla, la van a ir respondiendo con lo que ellos... Entonces, ¿qué vi? A partir de que me senté en esta silla hasta este momento, con un poquito el aprendizaje y un poquito la dinámica que he ido llevando para empezar a les darle la introducción, porque este día va a ser más de introducción y nada más las vamos a sentar las bases para lo que vamos a trabajar mañana y pasado. Entonces, créanmelo que vamos a tener unos días muy intensos, muy ricos, muy sabrosos, un poco cansados tal vez, pero muy enriquecedores. Porque no hay nada más hermoso, yo creo, en un trabajo, que es abrir la conciencia. Es un poco doloroso porque algunas veces cuando te vas reconociendo y te vas viendo tú mismo, cambia la cosmovisión, ya no es aquel. Cuando nos presentamos, y lo van a ver al final en la despedida, en su discurso final, ya no les voy a permitir que me den como su discurso original que me dieron desde yo soy, yo hice, yo puedo hacer, trabajo en tal lugar. Eso, de aquí al final del taller, hasta el último, va a cambiar. Porque pues es muy cómodo desde lo que soy y de lo que represento es lo que hago. Pero es un poquito más complicado desde lo que yo aporto y donde me necesitan, tengo que estar. Es un poco complicado, ¿verdad? Yo sé que es complicado, pero es importante que lo tengan muy claro, porque así como dijiste ahorita tú, es cultural. Tenemos tan arraigado que hablamos de que yo trabajo en prevención del delito, yo hago esto y todo. Oye, y hay un lugar que se previene el delito bien importante. ¿Lo estás previniendo? Es tu casa. Hay un lugar donde se tiene que atender el amor a la persona. Es con tu pareja. ¿Cómo vamos ahí? O sea, ese es el trabajo que tenemos que ir haciendo, porque el mensaje que me dio esta persona, yo me di a la tarea de investigar un poquito a la persona, así como muy sutil, ya cuando iba a empezar el congreso, pues me acerqué con la persona que me invitó y le dije, oye, mi hermano, la persona esta que me recibió, muy amable, yo cambiando todo, oye, ¿cómo se llama? No, fulano, oye, y esto. Y entonces me empezó a decir, oye, no, pues, es que este chavo, mira, se está enferma su hermana, y me empezó a contar algunas cosas de él, y yo dije, ah, esta persona es igual de amable, y es igual de todo, lo único que pasa es que tiene un poco de tiempo para la persona que le está preocupando, y me preparó como para que yo no le pidiera el tiempo, y él pudiera estar al pendiente de lo que a él le preocupaba. ¿Cuántas veces en la vida tú te has tomado el tiempo de investigar, ¿sí?, lo que puede pasar o por qué está sucediendo? Eres más práctico y más directo. Pues no pagaste la colegiatura, pues no entras a la escuela. Pues no esto, no esto. No te doy el servicio porque llegaste 5 minutos tarde. O sea, no hay flexibilidad porque dices, no, pues si hay flexibilidad con uno, tendría que tenerla con todos. Ok, desde lo laboral podría ser factible, que no, a veces no es tan... No es tan bueno porque, digo, también te vas haciendo enemistades con toda esa gente que no logras empatar, ¿verdad? Aquel que no le pudiste apoyar, que... Te ponen a ti la piedra que tú pusiste, ¿no? Es como el jueguito de que yo te entorpecí aquí, cuando tú me necesites, yo te entorpezco acá. Entonces, el punto es este, que vamos a trabajar muy de la mano. Y entonces vamos a hablar ahorita, ¿qué vi? ¿Qué vi en este? Pues llevamos casi 2 horas, desde que empezó, 1 hora y media. O sea, ¿qué vi? Quiero que me digan, ¿qué vi? Y a partir de este momento ya no voy a decir lo que dijo el compañero, no. O sea, yo vi.
Vamos a empezar a trabajar con el mensaje yo, desde mí, yo vi. Ya no voy a permitirles que digan, oye, es que yo pensaba, yo creía, es que supongo, y es que desde lo que dicen, no, yo vi, y me, o sea, porque vamos a ir trabajando. A ver, dos o tres, porque somos muchos, dos o tres personas que nos puedan decir qué vieron desde su perspectiva real, con todo lo que sucedió, qué vieron, o qué vi, yo vi, a ver, aquí. Bueno, yo vi que te presentaron sin currículo. Luego, cuando hicimos la dinámica, te sentaste y casi ningún instructor se sienta. Estás muy motivado con todos nosotros. También hiciste un reconocimiento que los que deberíamos estar muchas veces allá somos muchos de nosotros. La importancia de este taller y el objetivo de que nos vas a enseñar a lograr realmente lo que es un constructor de paz. Okay. Eso es lo que yo vi. Ok, a ver por acá. Ok, yo vi, no vi, yo veo. La perspectiva de este de esta nueva sesión es muy diferente. Veo que la forma en que tú nos estás transmitiendo esta estrategia de ver las situaciones reales desde mí, no del otro, eso cambia el panorama. Ok, gracias. Yo veo una persona dinámica, interesada, que busca despertar nuestra inquietud sobre el tema, y pues es muy dinámico, que eres muy incluyente. Ok, a ver de este lado. No se amontonen, la verdad es que yo entiendo que tienen mucho interés. Ok, bueno, vamos a abrir el segundo cerebro con la siguiente pregunta. ¿De qué me di cuenta? Sí, ahora vamos a contestar, me di cuenta. Ok, ¿de qué me di cuenta? Porque una cosa es lo que yo vi o lo que veo, pero ya es otra muy diferente de lo que yo me doy cuenta. ¿De qué me doy cuenta en este momento, en este espacio? ¿De qué me voy dando cuenta? Bueno, yo ¿se escucha? Bueno, yo siento, me doy cuenta que como que quisiste que nos presentáramos para conocer más bien un poco a cada uno de nosotros y ver de qué manera llegar a esta situación, ver cómo está el grupo y tener una meta, un objetivo y cómo lograrlo a través de la gente que conforma este diplomado. Muy bien, muy bien. Me doy cuenta que pones como un tipo de fábula y que para que uno la perciba, es decir, pusiste un ejemplo, pero también pusiste el espejo para que nos viéramos en él. Gracias. Ok. A ver por allá, ¿de qué se dieron cuenta? Ahí en línea, a ver si alguien se da cuenta de algo. También contesten las preguntas en línea, muchachos. Ahí pregunten si hay algunos, ¿ok? ¿De qué me di cuenta? Que muchas veces nos equivocamos al prejuzgar a los demás, que necesitamos ampliar nuestra visión y tener el ánimo y el deseo de conocer a los demás y de conocer también sus puntos de vista. Ok, muy bien. Bien, fíjense, ahora, para que podamos continuar, ya tenemos abiertos dos cerebros, viene el tercer cerebro. Y en el tercer cerebro, pues ya me cuesta un poquito más de trabajo porque ese es un cerebro más grande. Es el cerebro que más dormido tenemos y el que más trabaja todos los días. Porque todos nuestros cerebros están trabajando todos los días, a todas horas, nada más que como no trabajan al mismo tiempo, o sea, cada uno se da. Entonces, ese cerebro nos hace concluir. Empiezo, veo, me doy cuenta y concluyo en algo. ¿Qué concluyo? En este momento, ¿qué estoy concluyendo? Ya me di cuenta de algo, ya vi algo, pero ¿qué concluyo? O sea, ¿qué puedo concluir hasta este momento del tema? Y el tema ha sido muy enriquecedor y ha sido muy amplio, pero todavía no me queda claro algo. ¿Qué concluyo entonces? ¿Qué me puede decir? Yo concluyo que en cada sesión que vamos teniendo, vamos aprendiendo o tratando de captar
y tratando de captar un conocimiento, por muy mínimo que sea, pero que mucho nos puede servir, ¿sí?, para nuestra vida diaria, nuestro desempeño en el campo en que nos estemos desenvolviendo. A ver, de este lado, ¿por qué les cuesta más trabajo concluir algo? A ver, concluyan algo. Los invito a concluir. A ver, acá. Bueno, yo me doy cuenta de que muchas veces, o en este, como dijo la compañera, hace rato hablábamos, en este mundo capitalista, estamos inmersos en lograr nuestras metas. Muchas veces las metas que nos fijamos son metas económicas, lograr tener esto para nuestra familia. Siempre pensamos en el bien de los hijos, en el bien de la familia, y estamos inmersos en un mundo de trabajo en donde lo primero que dejamos de lado es precisamente a la familia. Y es desde ese punto donde podemos prevenir muchas cosas, donde nuestra sociedad va a cambiar, primero desde lo interno para proyectarlo al exterior. Ok, bien, a ver. ¿Puedo comentar? Yo concluyo que no nada más es venirnos a sentar, sino que tenemos que aplicar todo lo que estamos aprendiendo con la responsabilidad y concientización de que es muy importante para nuestra ciudad. Bueno, primero para como personas, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra comunidad, pero nuestra ciudad y nuestro país. Ok, ok. A ver, fíjense nada más. Ya vamos a activar el último cerebro, entonces, y este va a estar pero con ganas, pero antes de que lo activemos, quiero pedirles, o más bien preguntarles, o sea, si ¿sí están comprendiendo, si ¿sí están viendo, les interesa el tema, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están dispuestos a comprobar que están interesados en el tema? Porque eso es muy importante, o sea, desde mi disposición, porque yo puedo estar muy dispuesto, pues a eso vine. Digo, y también están tan dispuestos que aquí están, pero de ahí a que ya tenga, ya me pare y diga, sí, voy a hacer algo, ya cambia mucho. Por eso es que la última pregunta siempre es más complicada, porque a partir de todo lo que vi, me di cuenta, vi y concluyo, pues con todo ese conocimiento, es vacío si yo no hago alguna acción. O sea, si yo no hago nada con eso, pues es letra muerta al final del día, ¿no? O sea, pues sí sé que debo ser buen padre, sí sé que debo ser buen padre, y mis hijos no están atendidos. No les doy amor. Toda la paciencia que le tengo a la gente en mi trabajo, no se la tengo a mis hijos. La importancia que le doy a algún problema de otro, no se la doy al problema de mi hijo porque es un niño chiflado, porque él no vale la pena, porque, o sea, entonces, ¿cómo está? No hay congruencia, ¿no? No puede existir lo uno sin lo otro. Les voy a pedir de favor que si quisiera escuchar, y antes que nada le voy a contestar a alguien que está en grupo en línea, que dice, ¿qué fue lo que generó el bajo de violencia en Monterrey? Pues mira, la verdad es que yo tengo muchos años trabajando allá en Nuevo León y sería muy aventurado decirte que algo en particular, pero todo en conjunto fue haciendo, y allá la verdad es que lo único que sí pudiera yo reconocer, que aunque en el DF también y en todos los lugares del país, hay grupos, digo, yo voy a todos lados del país y en todos lados encuentro grupos trabajando, gente preocupada, gente que se activa con la comunidad, gente que se involucra en las problemáticas, y hay un factor común, o sea, que todos aquellos fueron afectados por esas problemáticas. Hoy ustedes están aquí y yo estoy casi seguro, sin temor a equivocarme, si yo me pongo a platicar con cada uno de ustedes, alguno ya tuvo un problema con una persona con adicciones, algún otro con un problema legal, algún otro con un amigo que lo metieron a la cárcel, algún otro que lo golpearon, o sea, todos han tenido contacto con la violencia indirecta o directamente, ¿es mentira? Han sido afectados y aparte que trabajan en entornos que la trabajan todos los días, o sea, pues qué mejor, ¿por qué están seleccionados? ¿Ustedes creen que fue al azar que dijeron, ay no, pues a ver quién se inscribe? No, o sea, la gente que estuvo diseñando el diplomado y la convocatoria fue muy puntual en decir, tienes que estar tú Miguel Ángel, tienes que estar tú Carlos, tienes que estar tú Juanita, tienes que estar tú Pedro,
O sea, ellos sabían que tú tenías que estar aquí. Ellos querían que tú estuvieras aquí porque sabían que tú tenías la capacidad de ser un agente de cambio y que gracias a tu transformación íbamos a transformar a nuestra comunidad, porque no lo podemos hacer solos. Y entonces es la invitación que quiero decirles, yo veo multicultural y multifactorial, ¿sí? Donde veo gente que me puede servir para entrelazarme y mejorar e intercambiar mis funciones y trabajar mejor. ¿De qué me di cuenta? Que alguna persona que trabaja con gente indígena me puede servir porque yo trabajo en comunidades rurales. Y también vi que hay personas que trabajan en el DIF y yo trabajo con problemas en niños. Y también vi que hay gente que trabaja en la Procuraduría y que, o sea, esa es la actitud que yo quiero que cambien. Porque yo vi un grupo bonito que se abrazan y se apapachan. Ay, eso lo vemos todos los días. Pero tú a tu nivel de funcionario, de prospectador de cambio, tienes que cambiar esa visión. Porque si no, entonces es muy triste ir a un entorno donde tienes toda esta riqueza y que no la aproveches. O sea, tienes que salir de aquí cuando terminemos este taller con los nombres de todos, sabiendo a qué se dedica, sabiendo las capacidades y dónde él se puede aplicar. Si yo tengo un niño o un adolescente que cayó en la policía municipal, tengo a mi amigo Juan, ¿cómo te llamas? Enrique, ¿y tú cómo te llamas? Mario. ¿Y tú? Martín. Tengo a Mario, Martín, y él que trabaja en la comunidad. Fíjense nada más, yo ahorita, yo ya estoy armando mi red. Yo no estoy con ustedes, pero yo te digo, ah, no, mira, si ¿cómo me dijiste que te llamas? Mario. Si Mario está en la comunidad trabajando con los chavos, litigando, y hay un muchacho que lo agarraron porque faltas administrativas, y llega con Enrique, con Mario y todos, y dicen, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves que este muchacho? Ah, pues mira, hazle así, hazle asado. Ya utilizaste la mecánica de alianza, estás saltándote todos los vínculos, tal vez institucionales, y estás logrando llegar al punto central de un problema. No quiere decir eso que tú no, vas a brincarte todas las trabas, pero sin embargo tienes la posibilidad de trabajar en red. Y entonces realmente vas a poder ser un verdadero constructor de paz. No vas a cambiar las reglas. Si te está preocupando una situación que no se podía resolver, tienes una gama de 40 o 50 gentes que están a tu alrededor también trabajando. No estás solo. O sea, lo que sí quisiera que tuvieras muy claro es que en este trabajo, en esta búsqueda de transformación, no estás solo. Estamos todos contigo. Todos los que estamos aquí y todos hasta los que no estamos, los que están en línea, yo creo que no me van a dejar mentir que ellos ahorita es diciendo, ay, mira. Es más, hay gente ahí en línea que nos está viendo en el canal y sabe quién eres tú, porque es tu vecino, también trabaja contigo, y entonces él está dándose cuenta desde una nueva vinculación que tú quieres darte. Entonces, cambia mucho, ¿verdad? Viéndolo desde esa perspectiva, ¿no? O sea, porque digo, sí me gusta mucho que veamos un grupo armónico, un facilitador diferente y más dinámico, pues sí, pero el facilitador se va a ir. Yo tengo un tiempo determinado, tengo limitado a cierta cantidad de horas de buscar que tú te actives, que tú te entrenes, que tú te hagas ducho a hacer esto que estoy haciendo yo, porque yo quiero, y tan es así que no sé si ya vieron el material o se los vas a mandar, material viene para que tú puedas replicar lo que estoy haciendo. O sea, tú vas a tener todo el material por sesión, qué vas a hacer, cómo lo vas a manejar, tal vez con tu estilo, pero tú vas a tener esa herramienta. Porque trabajas con grupos y a lo mejor tus grupos son más complicados que los míos o a lo mejor menos, porque yo trabajo en las cárceles, yo trabajo en los centros de adicciones, yo trabajo en las colonias, yo trabajo en las primarias, o sea, yo voy a los puntos centrales del problema, tú estás en el problema, o sea, tú eres quien me los recibes, tú eres a quien se los tengo que mandar, no sé si me explico, o sea, al final del día, todo lo que yo estoy haciendo, ustedes son aquellos que tienen que recibir y trabajar con las problemáticas. Digo, no me dejarás mentir a la persona que está en el DIF, ¿verdad? O sea, yo puedo trabajar mucho, pero cuando ya no puedo, ¿cómo te llamas? ¿Dolores? Dolores, cuando ya no puedo como organización civil o como activista o como un gran promotor de paz, tengo aquí al niño, Dolores, el niño no tiene casa, sus dos papás están en la cárcel, pues tráemelo, Gabo.
Y aquí vemos qué hacemos. Y si no tienes espacio, le vas a hablar a otra organización civil que sea una casa hogar para que lo tenga, como se llame, nada más no la gran familia, esa no, pero otra, otra que esté funcionando, esa no porque, no porque no sea buena, sino porque ya no está, ¿ok? O sea, no sean mal pensados, Entonces, sí estamos de acuerdo en esto, o sea, sí me gustaría que a partir de este momento cambien esa mentalidad, o sea, cambien el chip, o sea, sálganse un poquito de lo romántico y de lo cascanueces y pónganse en esa realidad que es la que estamos trabajando, porque es la que nos va a cambiar el chip. Yo no digo que sea malo ser utópico, pero la verdad es que aquí, pues con la gran riqueza que tenemos, se me haría hasta triste que no pudiéramos al final del día terminar con estas redes y teniendo un supergrupo de Facebook y estarnos hablando. ¿Cómo estás, Dolores? Oye, ¿cuántos te llegaron? No, tres, pues te mando otro porque te hace falta uno. O sea, no sé si me explico. Te veo muy tranquila, necesito que estés chambeando. Y también Mario y Julio y todos, oye, ya también, y vamos a hacer esto. Y Enrique, oye, también yo ya tengo acá más chavos, porque eso... Mientras tú, ¿qué sucede? Y no me va a dejar mentir, Enrique me dijiste, ¿verdad? Enrique no me va a dejar mentir que es una persona, la estoy viendo comprometida, con muchas ganas, que a veces nunca les dan capacitaciones y ellos cuando llegan a la policía llegan con todas las ganas, pero con pocas herramientas. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando está viendo las problemáticas, cuando ve a los jóvenes, cuando ve a los adultos, él, ¿qué más hubiera querido? Digo, qué bueno que ya lo estás haciendo, pero ¿a poco, qué hubieras hecho diferente? Algunos problemas que has trabajado anteriormente, si ahorita hubieras sabido que todo este grupo está para ayudarte. Cuando un chavo con adicciones, oye, lo pongo con Mario, o el chavo indígena que no sé, no le entiendo, y hay una persona, oye, Juan, Carlos, mira, tengo aquí un chavo que no habla español, ¿cómo le hago? O sea, ¿sí o no? Tendrías por lo menos un manejo un poquito más de más herramientas, como un abanico de posibilidades. Eso es lo que yo quiero que vean. El abanico de posibilidades que son ustedes, no yo ni el diplomado, ustedes, ya por este momento, ya son. Fíjense nada más lo que les voy a decir, para que vean, los que están en línea son más críticos, porque ellos pues no se pueden presentar, ¿verdad? O sea, entonces les vamos a dar el beneficio, pero fíjense lo que dice. Rosa Robles de Querétaro, comentario al ponente, veo personas que se presentaron de forma rutinaria, pero motivadas a participar, y la diferencia entre una situación real y de percepción. Fíjense nada más, cambiaron y se motivaron, no sé si me explico, o sea, la gente sí lo está percibiendo, y ahorita lo van a percibir más, porque como ya dijeron que sí, se me van a parar ahorita, y vamos a hacer un ejercicio, ¿sí quieren hacer un ejercicio? Sí, el primer ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio primero de construcción, entonces miren, vamos a, ¿cómo lo haremos? Vamos a hacer un poquito las sillas hacia acá y vamos a quedar todos en medio, vamos a tratar de formar un círculo, aunque quedemos alrededor de esto. Y les voy a pedir de favor que no se, lo primero que vamos a hacer, la de la niña no, ¿verdad? No se va a poner así, pero todos los que vienen con alguien, quiero que se separen de esa persona, no quiero que estén junto a, ni a un conocido, quiero que estén con alguien que no conozcan. Sí, para eso es. ¿Qué te parece? Sí, ya terminando. Sí, de hecho ya estaba contemplado que. Y a ver si conseguimos los stickers para que les pongamos los nombres, porque me gusta más trabajar con los nombres. ¿No? ¿Cómo ves? ¿Se activan o no se activan? Sí, de hecho, yo creo que para mañana a lo mejor vamos a trabajar desde ese esquema. ¿Qué les parece? Me gustaría mucho más trabajar en círculo. Para todo el trabajo que vamos a hacer, y me gusta más que se vean, que todos se puedan ver, que puedan interactuar. Miren, la dinámica es muy sencilla. La dinámica que vamos a hacer, pues tiene orígenes milenarios, ¿eh? O sea, quiero que se empiecen a desestresar, que se pongan a estirarse, porque ahorita, la verdad, los que tienen hernia, pues les va a doler. O sea, el que tenga mucha ropa, pues se la va a quitar, el que tenga mucho sueño, va a despertar, o sea. No sé, no se me queden viendo tan feo. ¿Eh? Y además lo más chistoso es que yo me voy a ir a sentar mientras ustedes lo hacen. ¿Por qué se molestan? Ah, no, así eres cinco.
acomode, celulares, háganlos, pónganlos atrás, porque ya se han caído muchos, se han roto muchos, entonces... Pero miren, la dinámica es muy sencilla. Hace rato se presentaron de una manera muy motivada, como dijera la persona, pero con una hueva. Así de, yo soy de aquí, no sé qué. Algunos no les escuchamos nada, y eso que tenía el micrófono. Pero sí saben por qué, ¿verdad? ¿Sí saben por qué? Porque les está sucediendo un síndrome en África. En África hacen cada año, en las tribus, hacen una pelea que se llama el Kumite. Algunas personas debieron haberlo visto en las películas de este Chanclotas Van Damme, que es el que van varios guerreros a combatir de todo el mundo. Así es en eso, de ahí salió eso. Entonces yo así casi creo que es como eso. Ustedes, pues todos son guerreros y todos son muy buenos. Entonces, obviamente, siempre que nos presentamos sucede eso, ¿no? De que, hijos, no sé si sea tan bueno como el otro. O mejor, más suavecito para que no se vea que soy tan malo o tan bueno, no me quiero ver tan presuntuoso, ¿sí o no? O sea, cuando estamos en esa presentación, siempre o es mesurado o queremos impactar al otro, pero nunca lo hacemos así. Entonces, todos somos guerreros, todos somos buenísimos, todos somos buenísimos, por eso estamos aquí. Pero entonces, en esa aldea, el rey pues siempre decía, hijo, eso está bien complicado, pues aquí todos hablan idiomas diferentes, es bien complicado entenderlos, y entonces, no, me voy a poner a platicar con ellos, y entonces ingenió una manera de presentarse bien padre, que vamos a hacer ahorita. Y esa manera de presentarse fue con tres preguntas, y esas tres preguntas se las va a preguntar todos a una sola persona, y todos, conforme le preguntemos, él nos va a contestar. Si le metemos ritmo o si le estamos metiendo hueva, él va a decirte con hueva. La persona va a sentir el sentir del grupo y así nos va a contestar. Si le dicen muy animado, él también se va a animar. Entonces, pero la dinámica es que primero tenemos que ser como rítmicos. A ver, vamos a poner unas palmas. ¿Ok? Ya está rítmico. A ver, ya, quiero que se escuchen. Porque lo vamos a hacer un ratote, imagínense cuántos se van a presentar. Entonces, quiero que le pesquen, ¿ok? Y entonces, ya que tengamos el ritmo, que estemos así, vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta y la segunda y la tercera se hacen doble. Entonces, ¿cómo le hacemos? Es, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? O sea, y todos vamos a decir, y el otro va a decir, yo me llamo Gabriel y me dicen Gabo, ¿no? Un ejemplo. Así, tenemos que contestar, como nos preguntan dos veces, nosotros contestamos dos veces. Entonces ya inmediatamente que él contesta la pregunta, seguimos aplaudiendo o seguimos el ritmo y le vamos a decir, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Y entonces él te va a decir, de tal y vivo aquí o lo que sea. Dos veces contesta. Y luego la tercera, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Y cuando él termine inmediatamente ya hacemos la siguiente pregunta. O sea, no nos vamos a detener hasta que termine el último. Entonces, y vamos a ver si es cierto que tienen ganas. Vamos a ver si teníamos ganas o no tenemos ganas. ¿Estamos bien con eso? ¿Ok? A ver, entonces. Pero quiero que lo hagan ustedes, ¿eh? Porque siempre tengo que estar arreando. A ver. Y vamos a empezar. Vamos a empezar. Primero las damas o los caballeros. ¿Cómo quieren? Los caballeros. Por amables. A ver, entonces. Una, dos, tres. ¿Cómo te llamas? A ver. Lo que vamos a hacer es que el que lo haga con el micrófono, ¿no? Para que se oiga, porque si no, órale, una, dos, tres. ¿Cómo te llamas? Jesús me llamo. ¿De dónde vienes? De Querétaro. ¿Cuál es tu sueño? A ver, no los escucho. ¿Cuál es tu sueño? ¿Es mi sueño? Pues muchos sueños. ¿Cómo te llamas? No, inmediatamente, o sea, el que sigue, nosotros no nos detenemos, ¿ok? Me llamo Andrea, me gusta que me digan Andy. ¿De dónde vienes? De Querétaro. Transformar la realidad. ¿Cómo te llamas? Me llamo Esther. De Querétaro. Acércate más el micrófono. Cambiar al mundo. ¿Cómo te llamas? José Luis. ¿De dónde es tu sueño?
un grano de arena para transformar el Estado y el país. Me llamo Remedios. Vengo de Amealco. Salir adelante. Fuerte. Me llamo Yasmín. Okay. De San Luis de la Paz. No tengo idea. ¿Cómo te llamas? Me llamo Pablo. ¿De dónde vienes? De Querétaro. ¿Cuál es tu sueño? Cambiar Querétaro. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jania. ¿De dónde vienes? De Querétaro. ¿Cuál es tu sueño? Cambiar al mundo. ¿Cómo te llamas? A ver, no se escucha, que se escuche. Mari Carmen, me dices Marico. ¿De dónde vienes? De Querétaro. ¿Cuál es tu sueño? Terminar con las injusticias. ¿De dónde vienes? Me llamo Lucía. ¿De dónde vienes? De aquí de Querétaro. ¿Cuál es tu sueño? Mejorar al mundo como mis compañeros. ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel. ¿De dónde vienes? De Querétaro. ¿Cuál es tu sueño? Cambiar Querétaro. Me llamo Víctor. Vengo de Querétaro. Hacer equipo con todos ustedes. Me llamo Martín. No se oyen, ¿eh? De Tolimán. Vivir el mundo sin violencia. Yo soy Alejandro. ¿Dónde vienes? Yo soy de aquí. Ahorita no he soñado. ¿Cómo te llamas? Gustavo. ¿De dónde vienes? De Amealco. ¿Cuál es tu sueño? Superación. ¿Cómo te llamas? Me llamo Blanca. ¿De dónde vienes? De Querétaro. ¿Cuál es tu sueño? Ser agente de cambio. ¿Cómo te llamas? Margarita. ¿De dónde vienes? De Querétaro. ¿Cuál es tu sueño? Ayudar a los jóvenes a vivir en paz. ¿Cómo te llamas? Me llamo Elsa. ¿De dónde vienes? De Querétaro. ¿Cuál es tu sueño? Tener un mejor país todos juntos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Xochitl. ¿De dónde vienes? De Querétaro. ¿Cuál es tu sueño? Ser mediadora. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mario. ¿De dónde vienes? Yo soy de aquí. ¿Cuál es tu sueño? Transformarme para bien. ¿Cómo te llamas? Daniel, me llamo. ¿De dónde vienes? Aguascalientes. ¿Cuál es tu sueño? Tener un buen perro. ¿Cómo te llamas? Me llamo Chente. ¿De dónde vienes? De la Guardia Municipal. ¿Cuál es tu sueño? Cambiar la policía. ¿Cómo te llamas? Me llamo Larisa. ¿De dónde vienes? De Querétaro. ¿Cuál es tu sueño? Formar un grupo. ¿Cómo te llamas? Yo soy Pamela. ¿De dónde vienes? De Salamanca.
¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Llegar a vieja, llegar a vieja. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Cristian, me llamo Cristian. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Yo soy chilango y tepiteño. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Transformar a la sociedad. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Esperanza, Esperanza. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? De Querétaro, de Querétaro. Ser parte del cambio, ser parte del cambio. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Julio, me llamo Julio. De Querétaro, de Querétaro. Sueño, ¿cuál es tu sueño? Transformarme para un Querétaro mejor. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Soy Araceli, soy Araceli. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? De Guanajuato, de Guanajuato. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Ser mediadora, ser mediadora. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Angélica, me llamo Angélica. De Querétaro, de Querétaro. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Ser una buena mediadora. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tú? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Jorge, me llamo Jorge. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? De Querétaro, de Querétaro. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Que esto cambie para bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Toño, me llamo Toño. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? De Querétaro, Querétaro. Sueño, ¿cuál es tu sueño? Cambiar Querétaro, cambiar Querétaro. ¿Sí? A ver, aquí que estamos, para uno que nos dé en línea. A ver, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo José Manuel y me dice Manuel. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? De Querétaro, Querétaro. ¿De cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Mejorar las cosas, mejorar las cosas. Hola, otro. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Gabriel y me dicen Gabo. ¿De dónde vienes? Yo vengo del DF, pero no hay problema. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Que todos los promotores de paz salgan de aquí. Ok, pues nos vamos a un break. Y creo que sí serán un poquito diferentes, ¿verdad? Y ya vamos a seguirle en la otra parte, pero váyanse a un break y ya van despiertos, ¿verdad? 15 minutos.